El Politécnico CIANDCO presenta las técnicas del campo. Las técnicas del campo. Estas son las técnicas del campo. En esta oportunidad nuevamente con Jaime Taborda, un verdadero especialista, un hombre apasionado por los caballos desde su centro equino, desde Normandía. Vamos a hablar de un tema que cobra vigencia, es muy importante, es muy limitante en la producción y en la productividad de nuestras explotaciones equinas, sea cual fuere su índole. Vamos a hablar de las conductas inapropiadas de los equinos criollos colombianos, equinos muy especiales, equinos con un comportamiento determinado. Y vamos de la mano con Jaime a hablar de unos elementos importantes en este primer programa, una parte de las conductas y hablando de un concepto Normandía, el concepto de la atención, la consideración y el respeto. Bienvenidos a las técnicas del campo. El equipo de las técnicas del campo se encuentra nuevamente en el Centro Equino Normandía, aquí ubicado en Río Negro, aquí en Antioquia, en el altiplano del oriente cercano antioqueño, nuevamente con la grata compañía de Jaime Taborda, director de Normandía. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, Jaime, para todos ustedes, amigos de las técnicas del campo. El tema de las conductas inapropiadas en el caballo criollo colombiano. Pero partamos de eso. ¿Qué se considera primero, qué es la conducta? ¿Cómo se establece la conducta o qué se espera de la conducta de un caballo criollo? Voy a tratar de ser lo más claro posible para quienes nos escuchan puedan entenderlo, agradeciendo obviamente por la invitación. Una conducta es la manifestación de un ser vivo cuando busca también la adaptación, lo expresa de manera física o de manera gestual. Las conductas inapropiadas habría que también separar, qué es lo que la gente confunde o más bien define como conductas inapropiadas y cuáles de ellas son realmente inapropiadas. Porque no todas las conductas que me molestan a mí como humano significa que son inapropiadas, cuando este evento no afecta la mente del caballo. De hecho, hay algunas conductas que podría decirse que son inapropiadas, pero le ayudan un poquito a la salud del caballo, a entretener sus vacíos. No todo lo que yo pienso que es inapropiado podría encajar dentro de eso. Un caballo es un animal, o sea, es un cuadrúpedo, es un ungulado, ¿cierto? Es un perisodáctilo y sobre esa base, digamos, taxonómica, él tiene un comportamiento, ¿sí? Es un ser gregario y tiene comportamientos naturales. ¿Hasta dónde el hombre incide en, digamos, sacar al caballo de su zona de confort natural y volverlo un ser que presente o ejecute otro tipo de conductas? Si somos justos en la apreciación, el humano desde que se involucra en la vida del caballo parecería que es una contaminación. La palabra contaminación no significa que sea negativa, pero es contaminación. Hay contaminaciones positivas, hay contaminaciones negativas. Dentro de lo positivo o negativo, el caballo tiene que cambiar su conducta porque es privado de todo aquello para lo cual fue preparado durante 55 millones de años o más. Cuando yo puedo pensar o decir o asegurar o creer que funciona, que porque el caballo nació junto a mí, se adapta fácilmente a lo que yo le diga o quiera que haga, no es posible que funcione de tal forma porque son los meses que lleva conmigo, los años, frente a los 55 millones de años de evolución que lo construyeron a él para vivir de cierta forma. De hecho, el caballo es de espíritu libre, nosotros lo confinamos. El caballo es gregario, nosotros lo llevamos a la soledad. O sea que todo, podemos ir concluyendo esta primera parte, Jaime, diciendo que toda interacción que se genere entre hombre y un animal, sea de servicio o para el servicio o para el consumo o para la parte lúdica, que es muy importante, de todas maneras hay que entender que hay unos cambios que se generan en el animal. Inclusive entre humanos también, entre nuestras interacciones sociales, hay también cambios que están a veces en contra de nuestro espíritu libre, pues por decirlo de alguna manera. Hay un elemento que nosotros hemos tratado y buscado la manera de involucrarlo para que seamos muy justos con el caballo y poder llegar más lejos con él. Y me refiero a llegar más lejos para que en cualquier línea de producción la conducta inapropiada no llegue, sea en alimentación, en sanidad, en reproducción, en alojamientos, en manejo, en comercialización. El éxito puede llegar si involucramos cada uno de los elementos. Básicamente es atención, consideración y cariño. Entendiendo atención como conocerlo, consideración como respetarlo y cariño como dejarlo ser. Esos tres elementos de atención, consideración y cariño es posible a través de ciertos acercamientos. Uno de los que nosotros sugerimos es, ¿qué tal si hoy no lo ensillas? ¿Qué tal si hoy no carga? ¿Qué tal si hoy no hace deporte? ¿Qué tal si hoy no arrastra la carreta? ¿Qué tal si más bien voy y me entrevisto con él y lo conozco un poco más? Podría descubrir que hay o no conductas y qué conductas de esas son inapropiadas porque afectan la mente. Hay un lazo estrecho entre todo lo que afecta a la mente perturba el movimiento físico. Muy bien, empezamos a definir las generalidades de una conducta inapropiada, entendiendo entonces ya esas primeras bases que acabamos de sentar. Hay que tener consideración, hay que tener cariño, hay que tener atención. Y entendiendo el animal como un ser biológico, como un ser vivo que tiene unas características evolutivas que son innatas en él. Claro que sí. Muy bien, entonces empecemos a definir esas conductas. El objetivo de la conducta inapropiada observada en lo que son los caballos de alojamiento, en el criollo colombiano. Hay algunas conductas que se presentan en el criollo colombiano que es difícil verlas en otras razas, entonces me voy a centrar más que todo en lo que nosotros observamos como conducta inapropiada en el caballo que está alojado y es criollo colombiano. Y lo que se vuelve un problema en las pesebreras, y un problema en los criaderos, y un problema para alguien que tenga una caballeriza y reciba caballos de clientes, porque a veces hay unas grandes frustraciones con caballos con algún tipo de problema. Encontramos, por ejemplo, que dentro de lo que nosotros sugerimos es no llamar a la conducta inapropiada un vicio. La palabra vicio involucra la moral. No debemos relacionar al caballo con lo moral. Llamémoslo más bien conducta inapropiada. Dentro de las conductas inapropiadas hay conductas vacías, conductas redirigidas, conductas estereotipadas, conductas que han sido aprendidas por otros o porque por necesidad las llevan. Voy a hablar un poquito de las estereotipadas. La conducta estereotipada es un patrón de comportamiento repetitivo que no tiene fin aparente. El comportamiento repetitivo que cabe dentro de lo que es una estereotipia, en particular una muy frecuente, la aerofagia, conocida afuera como el caballo que chupa aire o que traga aire. Existen 4 tipos de caballos o 4 formas de tragar aire en 4 distintos caballos. La aerofagia con apoyo, que es la que es fácil de encontrar porque el caballo apoya sus incisivos en contra de una superficie dura, arquea el cuello y generando una fuerza lleva aire a su estómago. El segundo es el que hace apoyo, pero no desde sus incisivos, sino desde el maxilar. Genera la misma presión en contra de una superficie dura, hace el mismo arco en el cuello y lleva aire a su estómago. Existe el que no necesita apoyo, simplemente hace un arco en el cuello, sin necesidad del apoyo, y lleva nuevamente el aire a su estómago. Y existe uno adicional que lo que hace es jugar con su lengua para generar presión y salivación a través de ella y llevar aire a su estómago. Esa es como las que nosotros conocemos dentro de la aerofagia. Lo que hay que hablar aquí no es importante únicamente que usted sepa que su caballo traga aire o que es aerófago. Lo que es importante es saber por qué lo hace. Pero Jaime, yo creo que antes de saber por qué lo hace, que es fundamental, sí, pues para entrar a atacar ese problema, esa conducta es... ¿Cuáles son las repercusiones de un caballo aerófago o chupador de aire, pues como para que lo hablemos en términos coloquiales? Los efectos negativos que pueden presentarse en un caballo que tiene esta conducta inapropiada, estereotipada, llamada aerofagia, dependen mucho de quién lo haga. Si hablamos de caballos jóvenes, hablamos del deterioro de unas piezas que si son aún de leche, podríamos tener una salvación para el reemplazo posterior en los permanentes. Sí. En un caballo que ya tiene los permanentes, pues tenemos un deterioro distinto, no solo de desgaste, sino que puede llegar a cambiar la manera como crecen, haciendo que el animal, la faceta oclusal del diente superior con el inferior ya no se encuentren y dé la impresión de que el caballo es picudo si llegara a tragar aire. Genera unos arcos por desgaste, haciendo que la masticación o el poder suministrarse o proporcionarse el alimento con los incisivos sea equivocado, buscando casi que los laterales o simplemente tragando casi entero, generando problemas de cólico. El que traga aire distrae su tiempo en temas como la nutrición para desplazarlos a tragar aire cuando esto no tiene ningún objetivo claro, salvo para nosotros, pues porque para él sí tiene algunos objetivos. Cuando un caballo traga aire y lo hace por apoyo en el tiempo, hace algunas hipertrofias musculares que se divisan en el cuello, manifestando algo que no es muy estético en el tiempo. El caballo que traga aire también deteriora el alojamiento donde trabaja, puede llevar partículas peligrosas a su estómago, puede como incitar a que ciertos manejos le desplacen otras conductas. Algunas personas utilizan la energía eléctrica. Hay una gran diferencia entre yo parar la conducta y curarla. Bien. Está demostrado que el caballo, en algunos casos, gran mayoría de caballos, que tragan aire liberan betaendorfinas. Los convierten en algo de felicidad para distraer algunas situaciones. Lo convierte ya entonces en parte de su vida, como lo es comer, y ya no va a querer salir de esto. Se vuelve entonces una adicción. Sí, es una adicción por lo de las betaendorfinas que libera. Yo fumo, bueno, ¿cierto? Sí, como un cigarrillo, como un café, lo correcto. Genera placer. Las aerofagias en los caballos no deben no solo pensarse que son conductas inapropiadas, sino que hay que sumarle varias cosas. Los caballos son individuos. Sería muy bueno saber por qué tu caballo traga aire. Los caballos pueden tragar aire porque siendo un neonato lo aprendió de su madre. Los caballos pueden tragar aire porque un caballo que tiene mayor jerarquía fue divisado por este que no tiene tanta jerarquía y lo replica. Eso te iba a preguntar yo, estaba en este momento, se puede aprender por imitación, sí, señor. O sea, por conductas alelomiméticas. Sí, señor. O sea, ¿cierto? Se puede hacer por eso. Claro, y es un dato importante saber que si yo tengo un caballo que tiene una jerarquía muy alta, y mi caballo tiene conductas inapropiadas, yo podría prevenir que el caballo que tiene menor jerarquía llegue a replicarla porque no permito que se vean. Puedo utilizar ciertas técnicas para hacer que no estén cercanos, no sean vecinos y no replique ese tipo de conductas. Hay caballos que aprenden la aerofagia por necesidad. La ausencia de saliva en el caballo, siendo la saliva no solo un elemento importante para la deglución, sino también para regular el pH, podría funcionar para que la comparación y le sirva a los que nos están viendo. Podría compararse con la saliva en el caballo en ausencia de alimento, es como la milanta para quien tiene gastritis. Al regular el pH, esa saliva funciona como un calmante, pero como no hay alimento, no hay saliva. El meter algo a la boca le estimula la salivación, llevando tranquilidad a ese estómago que está ardiendo por ausencia de alimento. La aerofagia no se cura porque yo empiece a llevar más comida. El llevar más comida solo la previene. El caballo que aprendió a hacerlo ya es una adicción. Hay caballos que se pueden curar. Hay caballos que no es posible curarlos, hay caballos a los que hay que observar como que eso es parte de su vida y no lo deteriora y hay que dejarlo porque libera beta-endorfinas y el caballo sigue funcionando. Y hay caballos a los cuales es una repetición que a través de la distracción usted lo puede sacar. Sería como esto, ¿qué puedo hacer yo más especial que lo que él ama en este momento? Eso que ama, que es tragar aire, le traslado a alguna situación o actividad que puede llegar a ser más amado por él que la que está haciendo ahora, para ciertos casos, sobre todo para los que aprendieron, no para los que necesitaron la aerofagia. Usted está viendo las técnicas del campo. CIANDCO es una institución técnica de alta calidad, la cual forma con un carácter diferenciador a jóvenes que puedan desempeñarse exitosamente en diferentes sectores productivos. Te invitamos a conocerla. Bienvenidos a CIANDCO. Politécnico CIANDCO. Las técnicas del campo. Si ya descubriste qué quieres estudiar, nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo, porque en el Politécnico CIANDCO contamos con varias sedes. Sede Prado, ubicada cerca de la estación Prado del Metro. Sede Bello, piso 3, Centro Comercial Estación Niquía. Y sede Apartado. Politécnico CIANDCO. Las técnicas del campo. Si ya descubriste qué quieres estudiar, nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo. Técnico laboral por competencias como auxiliar en salud oral. Si decides estudiar esa técnica, podrás desempeñarte en el mercado laboral, apoyando las labores en la orientación, divulgación e implementación de programas y actividades de prevención en salud oral. Igualmente, podrás realizar apoyo técnico y administrativo en un consultorio odontológico. Politécnico CIANDCO. Las técnicas del campo. Te invitamos a conocer más de nuestra institución. Técnico laboral por competencias en auxiliar veterinario. El objetivo de este programa es asistir las actividades terapéuticas en la atención a animales según indicaciones del veterinario, además de desarrollar actividades rutinarias para el manejo de instalaciones y atención de animales. Politécnico CIANDCO. Las técnicas del campo. Politécnico CIANDCO, una institución técnica de alta calidad. Estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, mecánica dental, salud oral y veterinaria. 444-5558. Usted está viendo Las Técnicas del Campo. Hola amigos, bienvenidos a Las Técnicas del Campo. Soy Carolina Aristizábal, estudiante de técnico auxiliar veterinario en CIANDCO. Los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Las Técnicas del Campo. En Twitter, Del Campo TV. Y también pueden ver todos nuestros programas en CIANDCO Poli. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.lastecnicasdelcampo.com. También pueden comunicarse con nosotros al 444-5558 para mayor información. Continuamos viendo las técnicas del campo. Bueno, vamos entonces a la... No a la cura, no al remedio, vamos a la prevención. Sí. ¿Cómo se puede prevenir? Y también tocaremos, claro, obviamente, algún tipo de procedimiento de carácter pues curativo, que habrán casos exitosos y habrán casos que no, pero hablemos de la prevención. Voy a retomar algo que nos lleva un poquito más sentados y asentados y de hecho asertivos. Si nosotros vemos que el ACC puede ser una buena forma, el ACC es atención, consideración y cariño, el A es conocerlo. Si conoces tu caballo, si conoces algo mejor que antes, sabes manejarlo. Si ustedes retoman la idea de que el caballo es gregario, de que el caballo es de espíritu libre, que si lo trabajamos en cualquiera de las líneas de producción hay que asumirlo como un deportista, poderlo trasladar a esa idea, un deportista no puede estar quieto ni encerrado. Los caballos cuando tienen espacios y pueden comunicarse, tienen mayor distracciones. Las distracciones en los caballos, pensando en ciertas construcciones y en momentos de libertad, ayudan bastante para que ese tipo de conductas no lleguen. Los colores. Existen colores que pueden llegar a hacer que el caballo llegue a la aerofagia. El negro produce miedo en el caballo y usted puede notar que en algunos alojamientos, si la construcción está pintada con negro, es donde más muerde el caballo. El rojo produce ansiedad y hemos notado que cuando el alojamiento del caballo está pintado de rojo y el área que él ve es roja, el caballo no divisa tanto. Parecería que el rojo lo ve luminoso, parecería que lo estrecha más dentro del espacio y el caballo se mueve menos cuando está en ese tipo de colores. Si convertimos el conocimiento en una herramienta útil, podría entonces pensarse en que si el caballo se desarrolló en 55 millones de años comiendo pasto y el pasto tiene cierto color, inspira para saber qué color. Colores claro, tranquilos, el verde sería maravilloso, un verde claro, un azul tenue, un blanco sería muy, pero muy bueno para el caballo, distinto a esa incitación de morder el negro o el rojo. Cuando yo permito que el animal se comunique, no es una comunicación en cualquier orden. Si usted tiene sus caballerizas abiertas y se toma el tiempo de conocerlo, podría descubrir quién es el alfa. Y permita una escala no de peleas ni de discusiones, sino que el alfa hay que permitirle que lo es. Pero si tiene conductas inapropiadas, salvo que sea un mular, debe mantenerlo en cierto momento que no sea muy visto por quienes pudiesen replicar eso. ¿Por qué existe la salvedad de la mula? La mula tiene una característica conductual muy especial y es... Ustedes saben que yo logro una mula cuando cruzo un asnal con una yegua, una caballar. El burro no es gregario, el caballo sí. Cuando nace la mula, este híbrido maravilloso y especial y único, no tenemos solo una orejona más resistente, tenemos un animal distinto. Y distinto sensorialmente dotado, muy diferente. Una mula no replica la conducta de un caballar, aunque no manda dentro de la manada. Si hay 10 mulas y una yegua, la yegua manda, salvo que tenga algún problema físico. Eso, trasladado al alojamiento, podría enseñarnos cosas. ¿Qué tal si yo manejo caballares y mulares y cuando tengo caballos con conductas inapropiadas los rodeo de algunos mulares? Porque el mular no corre el riesgo que corre el caballar y me serviría de... Está blindado de cierta manera. Y es un bloqueo para quien pudiese llegar a aprender. Sí. Pero vamos a hablar y terminamos la primera clasificación, que fueron las conductas inapropiadas de carácter estereotipado o repetitivas. Terminamos ya el tema de aerofagia, vamos con otras dos que son bien interesantes, la deambulación y el síndrome del oso. Dos muy parecidas, confundidas, el llamado mal del oso o baile del oso y la deambulación estereotipada. La diferencia es que en el baile del oso el caballo lo que hace es mecerse sin avanzar y existen dos niveles, el nivel donde el caballo simplemente se mece y el nivel donde el caballo, además de mecerse, levanta uno de sus miembros anteriores. La diferencia en esto no radica en su nombre, ambos son mal del oso. La diferencia entre el que levanta la mano y en quien no la hace significa que el caballo que levanta la mano lleva tanto tiempo en esto y lo disfruta tanto que es difícil sacarlo, mientras que el caballo que aún no lo hace no está tan arraigado en su mente y aún no ha descubierto el disfrute total. Sí. Son niveles. Sí. Ahora, deambular estereotipado también es una conducta o patrón de comportamiento repetitivo, pero el caballo ya no se mece o pendula, sino que viaja de muro a muro. Y lo hace en un giro que casi antes de chocar gira y luego lo hace. Entonces usted encuentra un caballo desgastado y sudando y no sabe por qué. Lo pueden hacer en la madrugada, lo pueden hacer en la noche, lo pueden hacer en momentos cuando sienten mucho ruido en la llegada de los caballos, caballos nuevos, porque llegó visita, porque llegaron caballos, porque galoparon afuera. O también lo puede hacer en los momentos donde el alimento no llega, al momento al cual su reloj biológico se lo pide. Esas son dos conductas inapropiadas que van en contra de la salud mental del caballo y estropean su carrera productiva. Todo eso que sugerimos para el trabajo con los caballos es bienestar. Sin embargo, las raíces de este tipo de conductas pueden ser muchas, pero voy a en particular hablar una que va a servir muchísimo para quienes ven el programa. Hay caballos que tienen deambular estereotipado o que tienen el vaivén, baile del oso, generado por suciedad excesiva en el pene. La picazón de un animal que no tiene los dedos que tiene un humano y poder ir a rascarse donde quiera, le puede llegar a generar la idea de que el mecerse le hace cierta fricción de placer para tratar de calmar algo insoportable como una picazón. Correcto. No todo, si quiero aclarar, no todo el que hace esto es porque su pene esté sucio, no. Pero algunos... Sí, no se pueden generalizar, pero sí es un tema muy lógico de pensar. Y ahí ligado, está ligado también este tipo de conductas a la gastritis, a la úlcera, a los problemas dentales, a los dolores excesivos en los dientes, a las inflamaciones de encía. Dolores bastante fuertes. Este es un tema que es interesante porque invita al caballista o al equinocultor, como me gusta decir a mí, a observar muy bien, a ser muy observador. Claro. Y cuidar de detalles que, ¿cierto? O sea, son detalles, pero que mira hasta dónde puede llegar, a perder el estado corporal de un caballo, a perder el balance mental de un caballo, a perder inclusive todo un trabajo de adiestramiento, a perder inclusive la seguridad para montarse en un caballo, porque todo eso puede desencadenar allá. El éxito en la producción equina depende del bienestar. Claro. Y yo quiero retomar y cerrar diciendo, la atención, consideración y cariño no es porque tú lo abraces, de hecho el abrazo el caballo no lo necesita. No lo entiende. Y el caballo no es el que necesita el abrazo, quien necesita abrazar el caballo soy yo, sí, claro, porque me da placer. Correcto. Si el caballo pudiera invitarme y decirme qué quiere, el caballo me diría que no es posible, ven y galopemos juntos, pero no sobre mí, galopa junto a mí, como lo que equivaldría o vení, yo sé que no te gusta el abrazo, pero déjame sentirte. La necesidad del abrazo es del humano, la necesidad de ser libre es del caballo. En la atención, consideración y cariño es, atención, conócelo. En la consideración... respétalo. Y el cariño es déjalo ser. Maltrato no es solo golpear o insultar. No, en absoluto. Maltrato es desconocer. Maltrato es ir más allá de lo que puedo tocar. Maltratar al caballo, no entenderlo, es maltratarlo. Sí, claro que sí. Yo puedo maltratar porque disfruto hacerlo. O puedo maltratar porque ignoro que lo hago. Correcto. Mientras más sea el caballo, más freno pongo a la idea de no maltratar. Usted está viendo las técnicas del campo. En el Politécnico CIANDCO puedes desempeñarte como auxiliar veterinario y auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, crédito educativo automático. Y comienza a labrar tu futuro. Las técnicas del campo. Pedro, durante años ha tratado de buscar promocionar su ganadería de forma económica y con gran impacto de recordación, sin obtener buenos resultados. Luis está cansado de invertir grandes sumas de dinero en publicidad para su empresa agropecuaria y no encontrar cómo retornar su inversión. Hace un año, Horacio, a través de un amigo, conoció TV Gan, la mejor vitrina ganadera del país, y se vinculó con la gran promoción publicitaria de la siguiente manera. La Hacienda El Encanto pone a disposición de los ganaderos del país embriones, semen, novillas, toretes y hembras preñadas de diferentes razas bovinas. Todos nuestros animales están certificados según su asociación y los premios en exposiciones demuestran el valor de nuestra genética. En la actualidad, la empresa de Horacio se ha convertido en un negocio próspero en cuanto a la comercialización de sus productos y animales. Si usted es un ganadero como Horacio y quiere incrementar los ingresos de su ganadería o empresa agropecuaria, Invertir en una publicidad directa, económica y dirigida a un público objetivo. TV Gan le dice cómo. Para mayores informes, escríbanos a info@tvgan.com.co, al teléfono 320-851-2176 o a nuestro call center en Bogotá en el 516-9016. No se pierda esta gran oportunidad. Las técnicas del campo. Te invitamos a conocer más de nuestra institución. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Además, visita nuestro sitio web www.cianco.edu.co. Matricúlate ya en el Politécnico CIANDCO y comienza a labrar tu futuro. Politécnico CIANDCO. Usted está viendo las técnicas del campo. Hasta aquí esta primera parte del programa Normandía con Jaime Taborda, hablando de solamente una parte de las conductas inapropiadas. Hablamos hoy de la aerofagia, hablamos de algunas conductas que son inapropiadas para el caballo, la deambulación, de conductas de carácter estereotipado. Espero que haya sido de su completo agrado y de mucha utilidad el tema que tocamos hoy en las técnicas del campo. Mi nombre es José Ignacio Cardona, director y presentador del programa, y nos vemos hasta el próximo programa. Y recuerde que en las técnicas del campo aprende haciendo.